tema de Cluvelaguin en nuestros tiempos. ¿No? El doctor Vicente es antropólogo quechua orientado al estudio de fiestas, peregrinaciones y rituales de los pueblos originarios. También es docente de la Universidad Nacional Miguel Abastidas de Apurímac. Le damos la bienvenida al doctor Vicente Torres. Muy buenas noches y agradecerles por esta invitación que me han hecho para compartir un poquito algunas de las experiencias y también algo que otros antropólogos han ido trabajando ya en esta región, entre ellos muy conocido el doctor Demetrio Roca de la zona de Anta, también soy de esa zona, y Jorge Flores Ochoa, otros antropólogos extranjeros como Takahiro Kato y muchos otros que han abordado el tema en la antropología y por supuesto dándole distintas interpretaciones también y algunos recogiendo perspectivas que tienen los pobladores. Eso es lo que hacemos los antropólogos, recoger la perspectiva que tienen los pobladores. Quien les habla también ha tenido cierta experiencia como peregrino desde hace bastante tiempo ya, desde 2000 en adelante, y soy peregrino danzante actualmente en la peregrinación de Coyoriti, y pues desde ahí les voy a hablar y desde una práctica más compartida también. Quizás aquí solo lo que voy a hacer es recordarles algunas cuestiones que ya muchos de ustedes lo conocen porque lo hemos estado viendo cotidianamente cómo ha estado ocurriendo, y básicamente en estas fechas, cuando todavía era niño, recordábamos que ya empezaban a traer las cruces de la montaña y todos, de acuerdo al tamaño que tenían, una cierta jerarquía también, porque cada cruz tiene también una, por supuesto, una especialidad, ¿no? Y esto es algo que a veces se ha tomado como prácticas folclóricas porque se trataba de personas que comunicaban y que probablemente su punto de vista era considerado como menos importante. Creo que en cierto sentido la antropología no ha estado tomando en serio lo que los interlocutores nos dicen sobre lo que realmente hacen. He notado en esos momentos que era agradable asistir a Cluvelaguin, muy conocido por cierto, que quizás recordamos mucho más en mi zona cuando realizaban esto. Mi mamá y los vecinos nos aproximábamos al lugar para poder celebrarlo, por supuesto con danzas, con títeres, que era sumamente alegre en ese momento. Ahora pues ya no vemos mucho de los títeres, pero en ese entonces sí, los ucucus y muchos otros danzantes como majeños y otras danzas pues se hacían presentes, correteando a los niños por aquí y por allá, por supuesto los pabluches, ¿no? Y pues es algo que nos trae también a la memoria hablar un poco de esto. Hoy estuve también viendo cómo están haciendo la bajada de la cruz en San Sayomán, y recordé algunas cuestiones que he recogido mucho en distintas comunidades también donde he estado haciendo algo de trabajo de campo. Pero voy a procurar hacerles lectura de lo que he ido trabajando para que también, de acuerdo a algunos académicos que han estado escribiendo, y luego ir comentando algunas cuestiones para no excederme en el tiempo. Quizás en la doctrina católica la cruz es el símbolo con el que se representa la muerte de Jesucristo y su resurrección. Por lo tanto, la cruz, manteniendo ambos significados, puede ser un signo de la salvación con el que se representa la transición de la muerte a la resurrección. La cruz vino con la espada, tal como muchos críticos de la evangelización del continente sufrayan hasta el día de hoy. Posiblemente el fervor se inició en el año 1572, cuando la cruz de Cristo fue implantada sobre antiguos dioses andinos. Es así que todas las festividades católicas coinciden pues en cierto modo con las del calendario incaico. Así de la cruz inicia pues la cosecha de maíz que recordamos muy bien. Yo he estado en 2015 viviendo en una comunidad Ero en Marcachea y pude pues escuchar a los pobladores que decían cruz mal rizo cuando tenían que ir precisamente a Coyoriti. Recordaban esta fecha con esta festividad que conocían, pero no solo era ello, sino también eran otras festividades como la fiesta de la Virgen del Carmen y demás. Y estaban básicamente comparando lo que tenían que hacer en esas fechas para poder asistir a ello. Entonces puedo sostener en cierto modo también estas coincidencias que se han tenido en cierto momento, ¿no? También Bernabé Cobo, al referirse al mes de Hatunkoski, ¿no?
que es mayo, básicamente indica pues lo siguiente. En este mes cogían y encerraban el maíz con cierta fiesta llamada Armoray, la cual celebraban trayendo desde las chacras y heredades hasta sus casas el maíz, bailando ciertos cantares en el que rogaban durase mucho tiempo y no se acabase hasta otra cosecha. Por su parte, Polo de Hondegardo indica pues, en este mes, Aymuray hace cada uno de sus casas una huaca que llama Mamasara, tomando de sus chacras cierta parte del cereal más señalada en calidad y poniéndola en un troje que llaman Pirua. Celebraban ciertas ceremonias y velan durante 3 noches. Esto es algo que he podido yo notar todavía cuando nosotros cosechábamos maíz. Y cuando traíamos el maíz, lo que hacía mi madre era, después de deshojarlas, reuníamos, pero había otros que tenían hasta 3 choclos, ¿no? Y a veces probablemente un poco más. Esto era lo más que podíamos celebrar, porque nos alegraba el que tuviera más productos y un maíz que tuviera 3 choclos era fenomenal en ese momento. De manera que con mucho cuidado ella pues deshojaba un poco y trataba de colocarle en la parte superior un palito para mostrarle como si fuera una cruz, ¿no? Y eso separaba al medio de todo el troje que nosotros amontonábamos el maíz para ese entonces para que secara. Y ahí todos los maíces grandes que encontrábamos en las distintas parcelas los colocábamos precisamente. Y en momentos ella decía Taitacha. Hacía referencia básicamente a que este era el maíz que estábamos celebrando, pero decía Taitacha. Maneras de cómo se refieren los pobladores, en el caso de Coyorite he entendido mucho más esto, cómo los pobladores van a empezar a referirse también a los lugares específicamente. Por ejemplo, algunos de ellos le dicen, voy a ir al viejo, ¿no? Y uno dice, ¿cuál viejo? O sea, es como una especie de respeto y cosas así que podríamos decir, pero tienen maneras de cómo referirse a ellos también, ¿no? Así como hablamos de Taitacha también, ¿no? Así pues, la fiesta de Cruz Belacoy durante toda la colonia se engranó pues como es del llamado en el calendario incaico Aymuray y esta fiesta de la cosecha y de los frutos primiciales que se celebran pues entre mayo y junio procediendo del sol, por supuesto, ¿no? Y podemos ver, es el caso de Coyoriti. Si vemos al Taitacha y Tayancani, con las mejores semillas que se tienen, el maíz, la papa, ¿no? Está rodeado, ¿no? Y vemos también otras. Lo mismo vi hoy en la demanda de la señora que estaba sosteniendo en Sansayuamán, pues básicamente tenía algunos productos y panes también ahí, ¿no? Entonces nos recuerda de alguna otra manera que sí, está bien, es la cruz, podemos decirla cristiana, ¿no? Pero hemos resignificado y hemos repensado. Y en algunos casos siento yo que la perspectiva sincretista es muy simplista para poder entender la complejidad que está detrás de todo ello, ¿no? Y aunque se había prohibido la celebración de las antiguas fiestas, los religiosos, al darse cuenta de la dificultad de examinarlas en sus raíces, habrán tratado seguramente de sustituirlas con fiestas cristianas. Es posible, por otro lado, que los indios, entre comillas indios, después de la prohibición de sus fiestas y ritos, hayan introducido los usos correspondientes en las fiestas católicas, que coincidían pues aproximadamente con los suyos antiguos en el tiempo de su celebración. Seguían practicando sus ancestros o sus creencias ancestrales ocultas bajo el velo pues del rito católico, ¿cierto? ¿No? Como lo hemos visto con el jaihuaco y muchos otros que se siguen realizando hasta ahora, y como las apachetas y los apus, que tenían una especialidad fundamental, han empezado a tener también esta facultad que tienen ahora las cruces en cierto modo también. Vamos a ir viendo al respecto. Entonces, ya no se celebra pues esta Santa Cruz, símbolo del cristianismo, sino las múltiples cruces que los doctrinarios plantaron al comenzar su obra de conversión en los antiguos lugares sagrados de cada pueblo. Para los indios de entonces, la cruz no podía ser símbolo universal, más bien seguían adorando en ella sus atávicas divinidades locales. Y como la religión de los antiguos peruanos se dividía en un sinnúmero de cultos locales, se comprende pues que la fiesta de la cruz se adaptó a ellos adquiriendo también carácter local. Así en el Perú se habla pues hoy en día generalmente de la fiesta de las cruces, no de la fiesta de la cruz, porque cada una de ellas, como les he indicado, tiene una especialidad. Algunos pueden sanar incluso. Otras defienden a los cultivos de la granizada, de los ventarrones que pueden tener, y eso es lo que yo he escuchado en mi infancia. Decían, la cruz está ondeando,
por eso tienen las estolas. Entonces, cuando uno veía que las estolas estaban destruidas, es que la granizada ha caído tanto y era momento de cambiarlo, porque eso era como la onda que utilizaba para, ¿no?, tratar de ahuyentar las granizadas que iban por la zona. Entonces, uno entendía la cruz de esta manera en la infancia, mientras la iglesia probablemente tenía un discurso distinto a lo que los pobladores estaban haciendo en el momento. Así pues, hoy la cruz está encima de las colinas y montañas, en valles y templos, sobre techos y al interior de hogares, en el culto a los muertos, en el cuello y corazón de los vivos. La cruz es empleada en la medicina popular, en los ritos, podríamos decir, del jaihuaco y de la pachamama. También preside el culto católico y las catequesis, ¿no es cierto? Es además un gesto cotidiano en el trabajo, en viajes, ¿no?, en momentos de peligro, sella toda actividad e institución importante. Ahora bien, tomando en cuenta la continuidad de prácticas andinas, es oportuno señalar que la fiesta de las cruces reproduce ciertos patrones andinos. Por ejemplo, de ello describe, pues, básicamente Jorge Flores Ochoa, y trata sobre las cruces de Yucay, ¿no? Esta fiesta de Yucay es especialmente atractiva por el gran número de cruces que se veneran, así como por la manera en que se ubican con relación a los puntos cardinales, que es este-oeste, el espacio adentro y fuera, ¿no?, de la población, y por la complejidad de la celebración y los ritos especiales. Las cruces llevan nombres propios, tienen ubicaciones precisas. Son 7 las principales, 4 se emplazan en los cerros cercanos que circundan esta parte del valle, en dirección este o orilla derecha, aguas abajo del río Vilcanota. Las otras 3 se ubican, pues, hacia el oeste, una en la misma población y otras 2 en cerros de la orilla izquierda del río. El alineamiento de las cruces en 2 filas es importante, pues corresponde a la ubicación derecha e izquierda que tuvo y tiene tanta importancia en la ideología de la población de la región y que se vincula, pues, con lo que viene a ser Vilcanota. Paña, yoke, fundamental en los rituales que hacemos de sanación, por ejemplo, es importante cuando los especialistas rituales hacen, por ejemplo, el famoso conocido como el cutichi. Las cruces tienen nombres propios y, siguiendo el patrón andino, las que están orientadas hacia la salida del sol corresponden a la derecha, de claro sentido masculino, y son Cruz Moco, Cruz Misionero, Cruz de Yaurimoco, Cruz de Oñibamba, ¿no? Y la otra línea de las cruces, las de la izquierda, aguas abajo del río Vilcanota, corresponde a la dirección oeste de connotación femenina y son Cruz de San Gregorio, Cruz del Calvario, Cruz de Pasión. Esta última, pues, está emplazada en el atrio del Templo de Santiago, ¿no? Es también común que se le proporcione atributos propios, ¿no? A San Gregorio se le considera Taitacha partero, pues ayuda, pues, a las mujeres durante su embarazo y el parto. En las procesiones utilizan un sustituto porque el original está, pues, deteriorado, ¿no? Es lo que nos da a conocer Jorge Flores en ese momento, ¿no? Entonces los devotos comentan que no siempre se le encuentra en su capilla porque se ausenta para estar con sus amigas, sus mujeres y las gestantes que necesitan su asistencia, ¿no? Visita a solteras, viudas y mujeres solas. Es muy común que escuchemos esto en distintos lugares. Como hoy en la mañana escuchaba a uno de los pobladores que sacaba fotografías en la zona y él decía que había una cruz, es Sahara Cruz. Y uno dirá, pues, una cruz con esto que normalmente estamos asociándolo con el cristianismo y etc. Pero él decía, ahí la cruz de abajo es Sahara Cruz, porque precisamente era la cruz al que no le velaba. Y como no le velaban, le conocían de esa manera. Entonces era necesario que lo trasladaran para que pudiera de alguna u otra manera ser sacralizado por el mismo pueblo, ¿cierto? También, y que cumpliera alguna otra función. La fiesta de las cruces, pues básicamente, como conocemos, tiene lugar el 3 de mayo, también cualquier otro día, y eso también me lo explicaron ahora en la mañana mientras preguntaba. Dicen, no se celebra solo este día, celebramos 4 veces al año, y hay otros momentos en los que los pobladores también van a ir celebrando, por supuesto, ¿no? Entonces, no siempre lo van a celebrar en estos días, pero yo he visto algunos que sí, efectivamente, en estas fechas, sobre todo las que están cuidando los cultivos, se traían, ¿no?, en orden jerárquico, y el más grande, el más pequeño, y probablemente el más grande era el más importante. Entonces, pero todos estaban ahí en la puerta del templo, ¿no?,
donde bailaban y demás, y los pobladores se acercaban también a ellos para luego devolverlos con mucha alegría pues hasta las montañas, porque se trataba de una labor que realizaba. Entonces cualquiera de nosotros podía entenderlo de esa manera, algo que nuestros apus y nuestra pachamama en cierto modo hacen. Nosotros cuando hacemos aiguaco y a los apus y la pachamama, lo primero que hacemos es pedir básicamente la seguridad de los cultivos, ¿no? Fundamentalmente que haya producción para el próximo año, porque lo que hacemos es una reciprocidad, la crianza mutua, ¿no? Nos alimentamos mutuamente porque sabemos que somos interdependientes, no somos sujetos independientes, necesitamos de otras personas para apoyarnos, ¿no? Necesitamos de la familia, pero así como nuestros padres nos crían cuando somos pequeños, hay un momento en que nosotros también debemos criarles a ellos. Pero de la misma manera, así como la pachamama, las montañas, las cochas y demás nos crían, también nos corresponde a nosotros como humanos criarles a ellos. Y ahí viene el asunto de cómo entendemos a las montañas y cómo entendemos también ahora las cruces como antropomórficas. Tienen una forma más humana, decía ya los expositores, y precisamente porque para nuestro contexto y nuestra manera de pensar no es un asunto de cosificar, no estamos cosificando, estamos personificando siempre. Podemos darnos cuenta de que un taxista nos dice, este carro no quiere andar. Y uno dice, pero ¿por qué no puede querer andar? Es un vehículo, debe estar mal algo. No, no quiere andar. Esta máquina no quiere funcionar. Nuestra manera de entender tiene que ver con ello. Entonces, para nosotros, estas entidades son antropomórficas. Y por supuesto, la relación, y para nosotros, en este contexto más social, la humanidad no se limita únicamente a nosotros los humanos, sino se extiende más allá de la humanidad. Porque podemos entender que una montaña puede ser tan humano como nosotros, un animal como el caso del puma, a quien no le gusta este nombre, hay que decirle macho compadre con respeto, porque si le dices puma, viene a visitar a comer los animales que tienes en la zona, como ocurre con el ato, ¿no? El conocido tío o Chulucenca Antonio, distintas maneras, como la comadreja, por ejemplo, ¿no? Entonces las montañas tienen sus propios animales, como también nosotros tenemos. Para nuestra lógica, esos animales son salvajes, pero ellos son hábiles criadores también de estos animales, por supuesto. Entonces, no es nada raro que las cruces pues tuvieran personalidad y cada quien una especialidad, y no se trata básicamente de una cruz, sino de cruces. Cada quien puede hacer ciertas actividades y por supuesto por eso algunos de ellos son más concurridos probablemente que otros, ¿no? Yo recuerdo en el caso mexicano cuando volteaban la imagen porque no había hecho su trabajo la imagen, ¿no? Que ellos habían colocado, dijeron, no, tú no vas a ver hoy la televisión porque no hiciste tu trabajo, ¿no? Lo volteaban en la mesa del altar, ¿no? Porque esa es la manera como los pobladores también comprenden, ¿no? Básicamente este trabajo conjunto, porque no trabajamos solo nosotros los humanos, necesitamos de que otras entidades también trabajen, como lo hacen también los muertos con nosotros, ¿no? Así pues, la celebración de la Cruz de Mayo tiene gran difusión y es venerada pues por diferentes sectores de la población urbana, centros poblados, comunidades campesinas, ¿no? En nuestra zona cusqueña. Podría decir que en muchas comunidades se están realizando muy poco estas prácticas ya, porque ha empezado a ganar las religiones protestantes y les han, en cierto modo, pues, dirigido en otros credos, y por supuesto que algunos de ellos ya han abandonado ciertas prácticas, incluyendo incluso las prácticas antiguas, ¿no? Podríamos decir que en otros casos les han obligado a tirarlas, por ejemplo, ¿no? He encontrado algunos santos rotos en las comunidades abandonadas donde el templo está caído porque la religión protestante ha ganado espacio, y les han dicho, eso son cosas que no sirven. Y por supuesto uno que otro poblador que todavía insiste un poco en las fiestas que realizan, que están muy vinculados a ello, ¿no? Entonces muchas de las comunidades han ido alejándose precisamente porque en estas fechas pues se bebe, se come, por supuesto, y eso quizás ha sido una ventaja para los pastores del protestantismo, para aprovechar y decir, tú te emborrachas en esa fiesta y estás haciendo las cosas mal, está mal esto que haces, y vente a nuestra religión, aquí no vas a tomar, te vas a sentir bien. Y esto es lo que ha estado ocurriendo, y a veces podemos decir que hay una agresión bastante fuerte, diría yo, a ciertas prácticas en distintas comunidades, que quizás valdría la pena en cierto modo también reflexionar sobre qué es lo que va pasando. Al fin de cuentas también son las poblaciones las que deciden qué prácticas seguir y qué prácticas no hacerlas, pero a veces cuando ya se
como constantemente se les está diciendo, ah, tú eres esto, tú eres aquello, quizás se ven obligados a dejar estas prácticas en cierto modo. Entonces se cree que la cruz colocada en la cumbre del cerro bajo control de la comunidad o cierto grupo local no solo protege a la cosecha, a los ganados y a la gente del granizo, la sequía, la helada, el terremoto, la enfermedad, sino que también favorece al aumento de la producción agrícola y ganadera. Los campesinos confían tanto en la cruz que la atienden pues para que los dispense sus favores positivos más generosamente posibles, por supuesto, ¿no? Los campesinos escogen la cumbre del cerro para que la cruz protectora domine la comunidad entera. Preparan la cruz con la imagen de Jesucristo crucificado, pero con los ojos abiertos para que vigile el pueblo. La cruz particular o familiar colocada en la pared del patio o en el altar de la casa también garantiza la producción agrícola y ganadera, la paz en el hogar, la curación, la expulsión de las enfermedades, la buena suerte en el matrimonio, la prosperidad de los negocios y ocasionalmente se le ofrecen flores y velas. He visto cómo es que desde otros ámbitos en las peregrinaciones que he realizado y he observado en la zona de Anta, por ejemplo, a los danzantes que llevaban las cruces, bailando, danzando, vestido con chullos, como le ponen ahora, ponchos, guantes, ¿no? Le fastidió al sacerdote que oficiaba la misa y dijo, no, vienen las cruces para atrás, hoy estamos celebrando el cuerpo de Cristo, ¿no? De los pobladores que entienden de otra manera las cruces, los hacen bailar, eso es lo que he visto siempre durante las peregrinaciones que he hecho a Poñorite. Las cruces tienen que venir bailando porque tienen que sentirse alegres, ¿no? Hay que hacerlos bailar lo suficiente para que estuvieran contentos y pudieran tener quizás esta alegría al momento de recompensar a los humanos. Lo mismo ocurre con los santos. Nuestra manera de entender a los santos, escucharle a los pobladores decir, la Virgencita está alegre, está bien, chaposa, si se han dado cuenta, dicen, ¿no? Entonces estuvo bien la fiesta. ¿Pero por qué estuvo bien la fiesta? Porque los humanos han estado trabajando adecuadamente esto. Yo he visto ahora en la mañana, les cuento esto porque es algo de hoy día, no es de otras fechas que he estado recogiendo. Decía, ¿por qué no hay gente que ayude a bajar la cruz? El mayordomo estaba molesto y decía, yo a la subida no los quiero ver con esas ganas de querer cargar la cruz y no sé qué, cuando no se han aparecido ahora para bajar las tres cruces, y estaban bastante pesadas, por supuesto, en un momento lo chancaron. Entonces, uno de los señores de 80 años, el que me comentaba de Sagrada Cruz, dijo, es que el mayordomo todavía no está conocido, porque en el contexto nuestro hay que hacerse conocer, Rexichikuna. Y si eres alguien que está conocido, obviamente la gente vendrá. Pero ¿cómo hay que hacerse conocer? Hay que hacerse conocer obrando bien, haciendo bien las cosas, invitando. Y él dijo, faltó cariño. ¿Y qué es cariño? Cariño es el momento en que nosotros compartimos algo, ¿no? Para que las personas se sumaran a ello. No es asunto de prestigio y arrogancia en el que tú dices, yo voy a hacer solito la fiesta, a ver, carga la cruz. Puedes pasar la siguiente imagen, por favor. Podremos ver cómo es que cuando no hay gente, cuando no hay ese cariño, pues tenemos que traer la cruz en el carro, porque no hay gente que pueda hacerlo. Eso es lo de hoy día. Es exactamente lo de hoy día. Entonces, se darán cuenta de que muy poco también le hacemos caso a las personas mayores ahora. Uno de los señores que conoce bastante de la fiesta decía, vamos a ir por aquí. Y el conductor del vehículo decía, ¿para qué han llevado por ahí si no hay ni paso? ¿No? Y él decía, no, tiene que ir por donde están las chacras, la parcela, por ahí tiene que ir, porque él entiende de esta manera la importancia, mientras que el conductor del vehículo decía, ¿por dónde voy a entrar? Y por ahí, o tengo que hacer dar la vuelta por abajo. Para él resultaba complejo, mientras la cruz que cargaba, la más grande, lo han llevado por la chacra, las otras dos la han llevado en taxi. ¿Por qué? Porque no hay cariño, porque el mayordomo tiene un papel fundamental, porque no es asunto de prestigio únicamente. Porque si el mayordomo no trata de hacer actuar a los pobladores con el cariño que les pueda dar y hacerse conocer, precisamente pues no tendrá gente que le apoye, como ocurre en muchas labores que se realizan en las comunidades, ¿no? Nadie puede trabajar su parcela muy solo, necesita del apoyo de mujeres, varones que puedan cooperar, aunque hoy en día pues lo hacen ya por salario. Entonces es importantísimo el rol que tiene el mayordomo, ¿no? Y el mayordomo en este momento se enojaba y decía, no quiero verlos en la tarde queriendo cargar la cruz para regresar, que los quería en este momento. Él se enoja por ese momento, pero no está pensando en estos elementos fundamentales que los
mayores saben, conocen, y creo que nosotros, los jóvenes, hemos faltado el respeto a muchos de nuestros mayores porque no queremos escucharlos, porque lo que nos dicen creemos que son antigüedades, pero con ellos he aprendido yo de que hay que aprender a vivir de manera interdependiente. Todos nos necesitamos de todos, no somos sujetos autosuficientes, y eso es lo que he aprendido en esta vida. Así pues, los campesinos adoran diferentes cruces, teniéndolas de varias categorías, como la del cerro, ¿no?, del gremio, la familia. Creen que están protegidos simultáneamente por ellas. Resulta que la paz y el orden de la vida campesina depende, pues, de las cruces, no solo en el aspecto religioso, sino en casi todos, ¿no? Aún en los materiales se cree también que si ocurre algo anormal en la cruz, puede causar algún desorden, ¿no? Yo recuerdo algo que me contaron, igual como los testimonios que recogemos, ¿no? Se le ocurrió a alguien trabajar la cruz para colocarlo, arreglarlo alguna parte, un defecto que tenía, pero eso generó una reacción en la cruz, y que la persona que hizo esto tuvo un problema en el rostro, empezó a hincharse de la nariz, ¿no? Y estas experiencias que uno cuenta es que es como un cuerpo. Recordaremos de las cruces y árboles, y eso nos trae a pensar mucho, que esas cruces están sangrando, ¿no? Nosotros podemos, ¿dónde está la sangre por aquí? Que yo no veo, pero la cruz llora, la cruz está sangrando. Y hay cruces que, por supuesto, he visto en varios lugares, ¿no? Las cruces árboles, ¿no?, que son árboles pero que han tenido esta forma y que se respetan muchísimo. Hoy en día, pues, hemos visto que algunos lo han cortado. He visto ya varios lugares en donde los han cortado, pues precisamente porque esto forma parte del folclore, de la gente, y lo que dice la gente no importa, porque siempre estamos tratando de lo peor, lo que conoce la sociedad, los pueblos y sobre todo las comunidades, porque creemos que la academia y otros espacios han encontrado maneras mucho más inteligentes de explicar las cosas, pero creo que estamos empezando a repensar mucho y podemos darnos cuenta de que quizás podamos ayudar a los jóvenes a comprender mejor sobre estas realidades que tenemos. Hay algunas cosas más que tengo por aquí, pero me gustaría básicamente seguir a la siguiente imagen y ver cómo que también podemos seguir, casi en algún momento cae a un lado, pero podemos seguir la siguiente imagen, por favor, el tiempo quizás es importante. Y aquí podemos ver el caso de lo que les comentaba en un momento, lo que es de Tetejaca. Se incendió en un momento porque había un grupo de personas, ya algunos indicado que probablemente eran protestantes, o no lo sabemos bien exactamente, pero que habían propiciado este hecho, ¿no? Y se darán cuenta que es lo que viene ocurriendo en las comunidades. Están incendiándonos de otra manera. Y ya no solo las cruces católicas, sino también otras que han quedado de los pueblos andinos. Por ejemplo, ¿cómo se llama estos atados que tienen, esos elementos como la hilla y otros elementos que tienen las comunidades? Les han obligado a tirarlos al lago o a tirarlos por algún lugar, ¿no? Entonces, de alguna otra manera estamos entrando también en ese proceso. Siguiente, por favor. Podemos ver también, creo que no he puesto, pero es la imagen de la portada, adelante, en el que recientemente se ha celebrado en la Pacheta de la zona de Apurímac, ¿no?, el encuentro de los siete amos. Claro, las apachetas precisamente son, pues, lugares donde se han colocado las cruces, y si vuelves un poco atrás hasta la portada podremos darnos cuenta de que hay una cruz en esa zona, ¿no? Y en este lugar ahora lo que están haciendo son jaiwaco y apache, ¿no? Claro, porque han invitado a ese lugar porque eran apachetas, lugares específicos importantes para los caminantes por la zona, y está precisamente por ahí el camino de Japajñán, ¿no?, la que viene hasta nuestra zona. Entonces, por supuesto que este lugar es importante, y ahora, pues, han empezado a, ¿no?, realizar prácticas de este tipo para poder empezar a motivar a los pobladores a venir a ese lugar y a celebrar esto, ¿no? Probablemente a algunos de nosotros nos fastidia un poco, y quizás decimos, no, pues esto ya no es como lo de antes. Y les decía nuevamente, creo que somos los antropólogos o los especialistas que nos resistimos al cambio, y no tanto los pobladores, porque ellos definitivamente encuentran maneras de innovar sus prácticas, pero lo hacen de manera muy selectiva. No son tontos, porque podemos pensar de esa manera y saben qué elementos añadir y qué elementos no hacer. Durante ese momento en el que se realizaba esto, hace muy poco, el 22 de abril, ¿no?, precisamente esa fecha, y ellos han invocado por la alimentación, por los productos, y seguramente hoy están haciendo la velada
a la cruz en ese mismo lugar después de estos días antecesores que han estado realizando estos kaiwaki a los productos y demás, ¿no? Entonces, podemos decir que en nuestro contexto falta mucho quizás empezar a trabajar tomando en serio lo que están diciendo los pobladores para poder, ¿no?, y hacerlos comprender realmente. En cierto modo, nos hace falta hacer esa traducción que es complejo realmente de cómo los pobladores entienden y analizan sus propias vivencias y prácticas. Esto es lo que yo también he encontrado en Poiroviti, que a veces se resume en ciertas cosas y que algunos investigadores han sostenido de que, bueno, en Poiroviti lo que se celebraba era la hostia, que es el nevado, etc. Y cuando uno le pregunta a los pablitos, les dices, ¿tú celebras la hostia? Dicen, no, no, nada que ver con eso. Y cuando los vemos andar durante las 24 horas en la noche, por Yanacancha podemos conocer mucho de sus prácticas cuando conversamos con ellos, cuando tienen ese contacto con la roca, ¿no? Es algo que no voy a contarlos aquí porque obviamente compromete a los compañeros de la danza, etc. Y hay tantas cosas que pueden suceder en estos espacios que son fundamentales, por supuesto, para comprender. Bueno, muchísimas gracias por prestarme la atención.